¿Quieres saber tu nivel de maldad? A continuación, te presentamos un test que se usa para determinar tres rasgos que los psicólogos han atribuido a las personas malvadas. Concepto que se conoce como triada oscura de la personalidad en psicología. Pero antes, suscríbete a mi canal y dale like al video. Así nos ayudarás a seguir creando contenido como este. Comencemos. La tríada oscura corresponde a tres rasgos de la personalidad: el maquiavelismo, la psicopatía y el narcisismo. Así que toma lápiz y papel y contesta estas 12 preguntas, puntuando del 1 al 7, siendo 7 si se aplica mucho y 1 si casi no se aplica a esta frase a la persona que estás evaluando, pudiendo aplicarlo para ti o pensando en alguien más. ¿Listo? Número 1. Tiendo a manipular a otros para salirme con la mía. Número 2. Generalmente no siento remordimiento cuando hago algo malo. Número 3. Busco que los demás me admiren. Número 4. No me preocupa generalmente la moralidad de mis acciones. Número 5. He usado el engaño o mentido para salirme con la mía. Número 6. Tiendo a ser duro, frío o insensible. Número 7. He usado la adulación para salirme con la mía. Número 8. Tiendo a buscar prestigio o estatus. Número 9. Tiendo a ser egoísta. Número 10. Tiendo a explotar y manipular a otros para mis propios fines. Número 11. Tiendo a esperar favores especiales de los demás. Número 12. Quiero que otros me presten atención. Ahora suma las preguntas 1, 5, 7 y 10. Y esa es tu puntuación de maquiavelismo. También suma las preguntas 2, 4. 6 y 9, y esa es tu puntuación de psicopatía. Por último, suma las preguntas 3, 8, 11 y 12, y esa es tu puntuación de narcisismo. Ahora suma el total de puntos. Si tuviste 33 o menos, se considera abajo del promedio, y se tienen muy bajos rasgos de triada oscura, de 36 a 44, es una puntuación promedio. Esto es que sí tienes rasgos de la triada oscura y que se te notan. De 45 a 84. Es una puntuación alta. Es un nivel que ya causa problemas en las relaciones y la forma de relacionarte. Mientras más cerca del 84 es peor. ¿Qué pasa si saliste alto? Significa que la persona en la que has pensado para responder. O tú mismo para el caso. Se mueven por la vida sin pensar mucho en lo que los demás sienten. De los tres rasgos, el narcisismo es el rasgo más aceptado socialmente, puesto que tienden a ser seductores, orientados a logros y encantadores. Sin embargo, el problema de relacionarse con un narcisista es que nunca te verá como un igual, y terminará cambiándote por alguien que considere que está a su altura. Los otros dos rasgos, el maquiavelismo y la psicopatía, se ven como malos desde el principio. Los que califican alto en la teriada oscura no son precisamente los más recomendables para relaciones monógamas, estables y comprometidas. ¿Por qué? Veamos. Les emociona empezar nuevas relaciones. Buscan parejas sexuales múltiples e informales. De hecho, los que califican como promedio o alto en esta escala tienden a tener más éxito sexual que los que salen bajos, lo que no significa éxito en las relaciones de pareja. Lo suyo es los de ser amigos con derechos o tenerlos aún después de casarse. Identifican con facilidad oportunidades para relacionarse, como si tuvieran un radar natural para saber a quién y cuándo abordar. Sus relaciones tienden a ser de alta intensidad, pero de muy baja calidad y de corta duración. Por eso pueden ser tan adictivas como un juego de azar o una montaña rusa, cuando alguien se interpone en su camino. Actúan agresivamente para tomar lo que quieren. Tienen una visión inestable de sí mismos, especialmente los altos en psicopatía. Son conflictivos, no les gusta comunicarse, tienden a ser crueles, críticos, usan el desprecio como arma y son altamente defensivos. Son controladores, mentirosos y chantajistas. Para los que salieron más altos en psicopatía que en narcisismo, su estilo de apego tiende a ser evitativo. O sea, que los vas a perseguir emocionalmente mientras te frustras con su distancia y frialdad, a pesar de que al inicio dieron señales que querían todo contigo. Y bien, cuéntanos en los comentarios cuál fue tu puntuación y a quién evaluaste. Y recuerda que si necesitas ayuda profesional, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Mi nombre es Fernando Rodríguez, psicólogo estratégico, y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.